¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela. Países democráticos del mundo rechazaron en la ONU la persecución en Venezuela y abogaron por elecciones libres. Señores, el problema que está viviendo en Venezuela es una realidad y el régimen no quiere que se sepa. Se vio al alto comisionado de la ONU, donde reiteró la fuerte preocupación por la restricción al espacio cívico en Venezuela y pide elecciones transparentes. Esto de verdad que ha generado un fuerte caos y una gran crisis que se está viviendo en torno para el caso de las elecciones libres. Venezuela necesita salir de la dictadura. Este martes, la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó una nueva actualización de su informe sobre los derechos humanos en Venezuela. Países democráticos del mundo condenaron la expulsión de la misión de las Naciones Unidas de Caracas. Luxemburgo, en nombre de Bélgica y Países Bajos, pidió la liberación de Rocío San Miguel y Javier Tarazona. También insistieron en la necesidad de que las partes en Venezuela cumplan cabalmente el acuerdo de Barbados. Entre tanto, Paraguay leyó un documento suscrito por Argentina, Canadá, Ecuador y Guatemala, destacando la importancia de respetar el derecho a la participación electoral para el ejercicio pleno de la democracia. La Unión Europea manifestó su preocupación por las detenciones de defensores de derechos humanos y las recientes sentencias que impiden a varios opositores ejercer sus derechos políticos. En su intervención, la Alianza Continental apoyó el despliegue de observadores internacionales en Venezuela si reciben una invitación formal, cosa que el régimen no quiere, señores, porque si han hecho que la ONU salga de Venezuela, que la ONU no participe y que cierre su oficina, ¿qué podemos esperar si la dictadura va a pedir o no que entren invitados internacionales observadores para que vean el proceso electoral? Por su parte, Estados Unidos condenó los abusos contra los activistas venezolanos y manifestó su más profundo respaldo a María Corina Machado como candidata a la presidencia. En ese sentido, Chile rechazó las restricciones y la supresión de candidatos a las elecciones, al tiempo de saludar el diálogo entre el régimen y la plataforma a través del acuerdo de Barbados. Argentina también coincidió con las críticas contra la inhabilitación de María Corina Machado y la detención de Rocío San Miguel. Señores, el caso de Rocío San Miguel ha pegado duro y ha llegado muy lejos, porque de verdad se ha evidenciado que es una mujer que siempre ha cumplido con defender los derechos humanos. Y como el caso de Tarazona, que era prácticamente el único periodista que estaba en la zona de fuego cuando se hablaba del estado fronterizo de Apure. Desde que arrestaron a Tarazona y algunos miembros de su equipo, casi no se ha escuchado nada de Apure y no se sabe nada, porque esto lo utilizan para sembrar temor, terror y miedo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ACNUR, expresó este martes la preocupación ante las medidas que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático en Venezuela en el contexto de las elecciones presidenciales que serán celebradas el próximo mes de julio.
Nada al-Nassif, alta comisionada adjunta de los derechos humanos de la ONU, se refirió a casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de partidos de la oposición y recordó que los derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación son condiciones esenciales para los procesos electorales. Reiteró los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos, dijo al-Nassif en nombre del alto comisionado Volker Turk durante una actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, llamó a que se apliquen de buena fe los acuerdos sobre garantías electorales firmados por el régimen y la plataforma unitaria de la oposición venezolana en Barbados. Suspensión de la oficina ACNUC. Al-Nassif reiteró fuerte preocupación por la decisión del régimen de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la oficina de la ACNUC en Venezuela y aseguró que desde su instalación terrenos se produjeron cambios positivos, pero advirtió que aún queda mucho por hacer. En ese sentido, dijo esperar que la oficina pueda reanudar su labor. A mediados del mes pasado, el régimen de Venezuela decidió suspender las actividades de la oficina ACNUC en Caracas, acordada en 2019, y ordenó la expulsión de los funcionarios en el terreno, argumentando que la institución no se ha mostrado como un ente parcial. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, dijo en ese entonces que su país revisaría los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina. La decisión del régimen de Maduro se produjo luego de que, tras la detención de la activista de los derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, Tur dijo que se debió a que en ese entonces su paradero era desconocido, podría calificarse como una desaparición forzada, una versión rechazada por la Fiscalía de la dictadura de Nicolás Maduro. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.